cuento de esta noche se llama Miedo en la noche, y es de Robert Sheckley. El sueño empezaba siempre igual. Ella soñaba que estaba en la cama durmiendo y una pequeña culebra, como de 15 centímetros, le empezaba a caminar muy lentamente por un brazo. La culebra, cuando ya estaba cerca de su cara, le abría la boca . El sueño empezaba siempre igual. Ella se libraba de la culebra, pero aparecía otra más grande que subía por el cobertor, por entre las piernas. E inmediatamente la habitación se llenaba de culebras, más cientos, víboras espantosas. Por debajo de la puerta entraban culebras, víboras, de a miles, serpientes. Trataba de pedirle ayuda a su marido, pero en el otro lado de la cama no estaba su marido. Había un cilindro negro, enorme como un tambor. Ella sabía bien qué era ese cilindro. Era la reina de las serpientes. Su marido se despertó. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿Querés que encienda la luz? No, por favor, ni se te ocurra encender la luz ahora. Bueno, cariño, me está pareciendo que de nuevo yo soy el malo de la película. Pero no lo puedo evitar, tesoro, no lo puedo evitar. Ya sé. ¿Crees que yo quiero? Ya sé. Lo único que me preocupa es que yo soy siempre en tu sueño ese gran cilindro negro. Y te lo crees tanto. Y cuando estás despierta como ahora, todavía tenés miedo de que en serio yo sea la reina de la serpiente. Cariño, eso me duele. Pero es que no lo puedo evitar, querido, no lo puedo evitar. El psiquiatra te lo dijo. Cuando estuvimos a punto de separarnos, me relacionaste a mí con todo lo que te hirió. Yo te dije que quería el divorcio, que nunca te había amado. Te dije que quería casarme con Helen. Sí, claro, como si voy a olvidar a Helen, yo, justo, la monita huesuda. La psicopatía hasta que se tuvo que suicidar. Sí, le gané a la monita huesuda, me quiso quitar el marido, pero no pudo. ¡Oh, sorpresa! Yo fui más fuerte y se mató. Sí, cariño, es verdad. Vos siempre fuiste fuerte. Helen era una chica débil. Era débil. A lo mejor por eso la amaba. Pero claro, eso pertenece al pasado. Ahora yo estoy con vos para siempre. Cariño. Bueno, creo que ya podés encender la luz, tesoro. Y ella se preparó para pegar un gran salto de la cama en caso de que el marido fuera el serpentón. El serpentón encendió la luz. No, era el marido. ¿Quién va a ser? Era el marido. ¿Qué esperabas? No lo puedo evitar, tesoro. Te lo he dicho, no lo puedo evitar. Que no fuese tu marido. El sueño empezaba siempre igual. El miedo mío es que una buena noche de esas creas tanto que soy la serpiente madre
que me claves un cuchillo. No, eso no. A vos nunca te odié. Jamás. Estoy loca por vos, loca. A Helen sí, claro que la odié. Y la sigo odiando. No, no me arrepiento de nada de lo que le hice a Helen, a la monita huesuda, a la monita. No, claro que no me arrepiento. Pero vos nunca te odié, en serio. No, esta debe ser la venganza de Helen. Por eso tengo estas pesadillas. Y cada vez son más frecuentes, le dijo el marido. Y cada vez son más frecuentes. Sí, bueno, pero ya va a pasar. Voy a cambiar de psiquiatra. Sí, creo que sería una buena idea. ¿Por qué no tratás de volver a dormir, tesoro? Cariño. Sí, bueno, apaga la luz, voy a dormir. Entonces el marido apagó la luz. La mujer se arropó así y más o menos una media hora más tarde quedó dormida. El marido la miraba y la miraba. Nuevamente quedó transformado por las sombras en un cilindro oscuro. Se desabrochó la bata que tenía puesta y sacó el cordón que sujetaba la bata. Un cordón de unos pocos centímetros. Y con ese cordoncito fue acariciándole uno de los brazos a su mujer dormida. Mientras le hacía... miedo en la noche. Robert Sheckley. Thank you.